Francisco, ¿estamos? ¿Falta alguien? Sí, no sé si falta bien a esta. Natalia, la veo ahí. Veo a la Carmen, veo a Oscar falta. Aristies, Luis Yáñez, Alfredo, falta Gallardo, parece. Oscar, sí, falta Oscar. Pero tenemos quórum, parece. Sí, hay quórum hasta el momento, pero todavía igual queda Perfecto. un minuto. Esperemos hasta el momento. Que quedan unos pequeños, unos pocos minutos. Vamos a clarificar un poco. Esta sesión la vamos a transmitir en vivo, ¿ah? ¿Eh? Así que esperemos un minutito. Pancho, tú me pegas el grito para que partamos. Okay. Ahora estamos todos con alcalde. Se conectó el concejal Gallardo. Ok. Señores concejales, muy buenas tardes. Saludos a todos, creo que están presentes. Luis Yáñez también, que lo vi por ahí. Veo a todo el concejo. Vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal del día lunes 5 de junio de 2023.
Y la tabla a tratar son varias iniciativas de proyectos que deben pasar por el Consejo Municipal. Así que sin mayores preámbulos vamos a partir por la tabla. Secretario. Sí, tenemos el primer punto de la tabla, que son la presentación y sanción de la contratación de 4 proyectos. En este caso, seguridad pública, ampliación, sistema, cámara, video, protección, implementación, sistema de riego y uso eficiente de aguas, construcción de alumbrado público sustentable fotovoltaico y mejoramiento sustentable de diversos espacios públicos. Está a cargo de Carmen Gloria. Vamos a dejar a Carmen Gloria que pueda hacer dar la explicación de estos de este, dos puntos de la tabla que tienen directa relación con la Secretaría de Planificación. Carmen Gloria, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. ¿No puedo compartir pantalla, Francisco? No sé quién es el anfitrión. ¿Quién está, anfitrión? ¿Está usted alcalde? Me parece, yo tampoco puedo acá. Tiene que hacerme anfitrión para poder compartir pantalla. No, tiene que hacerme anfitrión a mí para poder compartir pantalla, no compartir ustedes. La patente de la red. ¿Me escucha Carmen ahí? Sí, lo escucho. Usted me tiene que hacer anfitrión para que yo pueda compartir. Ahí está. Ya te dije que lo estamos listo. Dale. Ya, ok. Vamos a compartir. Primero está el de las cámaras, ¿no es cierto? ¿En tabla, Francisco? Sí, de las cámaras está primero. Ya. Bueno, este es un PMU de seguridad pública que fue aprobado hace bastante tiempo ya, pero licitamos varias veces antes, 2 o 3 veces antes, licitación pública, y llegaban oferentes, pero habían quedado fuera de base por uno u otro motivo. La licitación última privada, una no entregó la boleta de garantía y el otro oferente tenía deudas con tesorería, así que lo que hicimos ya cumpliendo con la legalidad de haber licitado varias veces pública, hicimos una licitación privada, donde invitamos a los mismos oferentes que habían postulado la vez anterior, ya en la licitación pública, pero no se la habían adjudicado porque le habían faltado papel. Y postuló a esta licitación. Invitamos a los 3 oferentes que antes habían postulado, que era MC, era una empresa que ponía antenas de WOM, y invitamos a Millarruca, que es el que terminó el mirador. Y esta, como digo, fue licitación privada, solamente la podían ver estos 3 oferentes y podían ofertar estos 3 oferentes que invitamos. Había un presupuesto de 74.999.999 pesos y ofertó. Llegó uno solo, que es Seguridad y Capacitación Asesoría Marítima en SEC Limitada, que esta vez cumplía con todos los requisitos, ¿ya? Entregó, ahí pueden ver el acta de apertura, que entregó el formulario de identificación con la vigencia de la empresa, la garantía de seguridad de la oferta, la declaración jurada, la fotocopia de ambos lados del representante legal, certificado de deudas del boletín comercial, certificado de deudas de tesorería, esta vez lo tenía al día, en la nómina de mano de obra local, ¿no es cierto? Y
más certificado de compromiso de la UMIL de contratar mano de obra local, nómina del personal de la obra, el presupuesto oficial y el presupuesto detallado. Ya, esta fue la única oferta que llegó, así que por lo tanto ahí pasó a evaluación de la propuesta, donde la comisión es Mauricio Santana Díaz, Francisco Ruiz, María Eugenia Yersun y Carmen Gloria Muñoz. ¿Ya? Y pasó, ¿no es cierto?, evaluación. Igual, a pesar de ser una sola empresa, igual se evalúa. Y el informe razonado dio que la propuesta económica, 100 puntos, porque se compara con las otras ofertas, y en este caso era una sola. Contratación de mano de obra, por la cantidad de mano de obra que puso local, 70 puntos, lo que da un puntaje ponderado, porque cada porcentaje se pondera, 7 por 8, 21, 21 puntos, plazo de ejecución un 100, porque también era comparativo, y la experiencia también acreditable, 100 puntos, le dio un total de 91 puntos, por lo tanto la comisión recomienda adjudicar, ¿no es cierto?, a seguridad, capacitación y asesoría marítima en SEC, RUT 76.169.570-3 por un monto de 69.323.162 pesos incluido y un plazo de 80 días corridos. Ya está todo ok, así que esto ya está adjudicado. Aquí está, por eso este no envié los antecedentes antes porque estábamos con el decreto de adjudicación en la firma. Ya no salió hasta hoy día, tiene fecha 2, pero salió hasta hoy día con la firma, donde está todo visado por control, ¿no es cierto? Está firmado el decreto de adjudicación también por el alcalde, el secretario municipal, está visado por finanzas también, y lo que estamos haciendo ahora es la autorización para contratar, para hacer el contrato con esta empresa, para este PMU Seguridad Pública. Ese es el primero. Señor concejales, dejo la palabra si alguien quiere alguna consulta referente a la exposición del primer punto, la letra A de la tabla, que son las cámaras de video para la comuna. Está pidiendo la palabra Oscar Gallardo. Tiene la palabra, concejal. Gracias, alcalde. No sé si me escuchan bien. Sí, yo te escucho bien por lo menos. Ya. Saludar primeramente a todos y todas quienes están conectados esta tarde. Y la verdad que me parece que este proyecto, que ha sido anhelado, ¿cierto?, y es muy necesario para dar un poco más de seguridad y sumar a lo que hay ya instalado dentro del área urbana. Me gustaría saber, Carmen, ¿cuáles son los lugares específicos de Achao donde se va a hacer esta ampliación del sistema de cámaras de video de protección? Y si tiene cierto, bueno, más adelante me imagino que se mencionará la contratación de mano de obra, ya es, que sea cierto, primeramente ver aquí en Achao, en la comuna, contratar a personas que vivan acá y bueno, depende de los requisitos de las especificaciones, ¿cierto?, de cada persona, del profesional. Si no hay acá, obviamente buscarán en otro lugar, pero como primera indicación, saber si eso está contemplado o no. Eso, Carmen. Ya, ¿estoy con audio? Sí. ¿Y la palabra, sí, Carmen? Sí, está contemplado. Ahora voy a abrir la oferta para decirles cuánta mano de obra ofertó. No sé si están viendo que en la pantalla aquí se ve. No, se ven solamente los archivos. Ya. Es que cliquear. Ya, parece que tengo. Pero si nos menciona igual, Carmen, pues si ahí ya tú conoces. Sí, es que no me lo sé de memoria. Por eso lo estoy buscando. Certificado okay. Mil, nómina de personal. Ya. Está aquí. Tres personas ofertó contratadas por la UMIL, que son Juan Duarte Galás, Carlos Vargas Vargas, Ricardo Aranea Valenzuela. Eso es lo ofertado, es la única empresa que ofertó.
Muchas gracias, Carmen. Me parece importante esta vinculación con la Oficina de la OMIL de la Municipalidad para poder darle también la funcionalidad que le corresponde. Entonces, así que no, me parece bien. Gracias. Ahora estoy descargando los lugares de la ficha, pero vamos a ver, está aquí. Dame un segundito, es que estoy aquí con el computador. Ya, ahora voy a compartir la pantalla del plano. Ya, ahí están los planos de ubicación. Ese es el 1. Están viendo las dos y ahí es donde en los puntos rojos es donde van a ir las cámaras. Deme un segundo que estoy tratando de agrandar porque... ¿Eso no fue enviado al correo, Carmencita? No, es solo la licitación la que envié. Ahí estoy agrandando. Pero en la Bosque Verde van también. Ahí si se fijan, está la Bosque Verde, está la calle Pedro Mon, está la calle Serrano, está la calle Las Delicias. Está la esquina de la plaza, está García Sierpe, hasta el final. Y todo donde están, se los puedo enviar ahora al correo. Que no lo puedo agrandar más, no sé qué le pasa a esto. Ahí se agrandó más. Ah, ya, cada vez que hago clic se agranda. Ya. ¿Cuántas cámaras son en total? Son 22. 22 cámaras que están incorporadas al... Ay, no sé por qué se me está dando tanto. Ya dejo la palabra, creo que está bien. Dejo la palabra, creo que está pidiendo Oscar otra vez. No sé si alguien más está pidiendo. Sí, alcalde, gracias. La última consulta. Bueno, lo conversamos así de forma informal, alcalde. Frente a los colegios o por el lado del internado del Liceo Insular, ¿existirá la posibilidad de contar con una cámara diversa por las distintas situaciones que últimamente han pasado ahí? ¿Sería bueno contar con aquello para dar mayor seguridad y por cualquier situación? Ya sabemos que como antecedente, como prueba, sería bueno contar con algo ahí. Sí, ahí se ve mejor el tamaño, logré poner el tamaño ideal. Está aquí en calle La Bosque Verde, ahí en las dos esquinas, Narciso García otra, en la bodega municipal otra afuera, por al lado de la cancha sintética en Narciso García también en la esquina hay otra. Y esto lo definió en realidad Seguridad Pública, ya esto se hizo junto con el señor Terrada y Millao, ellos definieron dónde se tenía que poner según los puntos, y igual dentro de la ejecución se puede analizar y se pueden cambiar los puntos, ¿ya? Eso también está abierto. La subdere no se hace problema si la justificación
si se hace una justificación en poder cambiar algún punto. Así que yo les puedo enviar esto y ahí ustedes lo analizan. Lo importante Gracias. Ahora es contratarlo, es adjudicarlo, para que en terreno se vean todas las factibilidades. Ya, porque igual, por ejemplo, ya no se van a poder colocar las cámaras en los postes de Saesa. No nos dejaron. Está con la nueva normativa, hay que poner, vamos a tener que poner un postecito al lado de los postes. Por normativa, Saesa ya no deja colocar otros elementos en sus postes. Entonces esto incorpora cámaras y postes también de unos perfiles metálicos que van a ir al lado. Y ahí están todos los puntos en rojo. En calle, si se ven hacia Marina del Jardín, en calle Narciso García ahí hay dos, en la esquina de la plaza es la 21. Después en el Liceo Ramón Freire también, en la calle Freire, en Pedro Mon con Serrano, en Las Delicias, hasta Piloto Pardo. Ahí también hay otro. Ahí está la urgencia del hospital. Bueno, esto se hizo con un criterio técnico donde había algunos nudos ciegos de visibilidad y se pudo mejorar esa condición. Ahora lo otro importante es ver, porque para el caso de los colegios, ahí tenemos que considerar el presupuesto 2024 un tercer operario de cámaras, porque el problema está en el día, en el caso de la estudiante está en el día. En el caso de los tráficos de drogas, está en el día. En el caso de consumo y venta de estos temas, está en el día. Así que vamos a tener que ver la posibilidad de incorporar un tercer turno, que también podría permitir otra cosa que también es sumamente importante, que la gente que trabaja de noche pueda también tener la posibilidad de cambiar entre día y noche. ¿Ah? Algo que hoy día no tiene la posibilidad de hacerlo. Solamente, así que ahí... Ese es el tema, pero ahí cualquier cosa siempre es mejorable dentro de lo posible. Esto está hecho con un criterio de los nudos que tenemos hoy día en la comuna de Quinchao. Alfredo había pedido la palabra, porque creo que hizo un comentario. Sí, señor alcalde, en relación al Mirador de la Paloma, que de hecho igual era un foco también medio complicado con el tema del consumo de alcohol. Y lo habíamos hablado también en algunos consejos atrás para ver el tema de cómo lo podríamos abordar. Y también había habido la posibilidad de colocar una cámara ya. Sobre todo que hoy en día es una obra que se cambió totalmente y hay que mantenerla protegida. Eso era, señor alcalde. Sí, yo creo que ahí podemos ver algunos puntos en el sentido de que hay lugares que tienen cámara que quizás habría que ver cómo dimensionamos más. Lo que estamos colocando con las cámaras es lugares donde hay colegios, donde hay lugares de harto inversión y donde hay valor también. Entonces hay unas partes donde se han producido mayoritariamente robo, entonces hay que mejorarlo. Pero sí es bueno poder verlo. La Feria de la Costanera igual tiene, ya tiene cámara en la feria, esto, Alejandra. ¿Ya? Tiene dos cámaras, una que baja de calle, la calle que va a la rampa, y la otra que está en forma paralela tiene cámaras. Lo que yo creo que hay que hacer un mapeo es mostrar las cámaras que hoy día están actual y las que se van a incorporar. Eso para tener el cuadro perfecto de toda la cantidad de cámaras que tenemos hoy día. Aristides Cárdenas. Gracias, alcalde. Primero que nada, buenas tardes a los colegas, a los funcionarios que están presentes. Sería bueno, alcalde, tener la opinión también de Carabineros, que de acuerdo a los delitos que se han cometido este último tiempo en la comuna, que igual nos puedan señalar cuáles son los lugares de repente de más complejidad. ¿Ya? Esa es mi opinión, alcalde. Sí, yo creo que esto, como se hizo por el tema de la el tema de seguridad, también se validó en su momento con Carabineros, pero voy a volver a consultar si... Todo esto se validó, firmó una carta a Carabineros, está todo de acuerdo, esto fue consensuado en el Comité de Seguridad Pública Comunal, y el proyecto salió de ahí, a nosotros, no fue la CECLAN, digamos, que hizo lo que se le ocurrió y donde quiso poner cámara. Esto Correcto. Fue lo que salió del Consejo Comunal de Seguridad Pública, y contamos con las cartas de Carabineros y todo, que está todo ok, de acuerdo al digamos, la estadística y todo que ellos llevan de delincuencia. Bajo eso se hizo. Ok. Alcalde, una consulta. Don Luis Yáñez. Sí, buenas tardes a todos. Estoy saludando. La consulta va referida, señor alcalde, si en el mirador, cierto, nuevo que se está construyendo, hay
porque no voy a aparecer ahí instalada una cámara por ese sector. Y la totalidad de cámaras que hay con las que se van a ampliar y más las que están, ¿cuántas son en total? Si no me equivoco, hay como 40 cámaras más los 22, vamos a quedar como 60. Y bueno, sería bueno, igual como digo, instalar una cámara ahí en el sector nuevo que se está haciendo ahí en el mirador, si está contemplado. Sí, lo que pasa es que también vamos a ver cómo funciona el mirador en términos normales, porque si no vamos a hacer como se hace en todos lados, que van a tener horario de funcionamiento. Que a través de la gente de seguridad se pueda decir, pero vamos a ver cómo funciona primero, vamos a dar la chance de que esto funcione bien, pero sí, yo estoy de acuerdo en poner algún apoyo tecnológico ahí en ese sector. Ok, gracias. Señor concejal, vamos a partir votando este, no sé si lo vamos a votar todos juntos, porque creo que es un acuerdo diferente, Francisco. ¿Podría ser todos juntos o separados? Depende de cómo lo vean. O sea, si están en todos los proyectos de acuerdo, podría ser uno solo, salvo que, por eso, si no, lo vamos votando a medida que se va tratando, como usted vea que sea mejor. Ok. Pasemos al punto B, que es la implementación, sistema de riego y uso eficiente del agua del sector COEM. Carmen. Ok. Estoy compartiendo, que tengo que cerrar todo antes de compartir. Ahí está, me voy a hacer que lo tengo abierto, pero no me parece. No sé por qué. Acá está. Ya, este. ¿Ahí lo están viendo o no? Ahí se ve. ¿El acta de apertura están viendo? Se ve en miniatura. Se ve en un costado pequeño, no en pantalla grande. Qué raro, yo lo veo grande. Voy a dejar el mapa de compartir. Se ve grande. Ya, voy a dejar de compartir un ratito y lo voy a compartir con vos. ¿Ahí? Pero igual fue enviado los correos, así que aquí lo tenemos también. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Bueno. Ustedes saben que la primera parte de la etapa del riego de COEM se ejecutó por fin y lo recepcionamos hace poquito. Y esto es una segunda parte que la CONADI nos pasó 70 millones, ¿no es cierto?, para una segunda parte, para ampliar el radio de acción, porque con lo primero, como subieron los precios, no alcanzaba para todas las familias originalmente. ¿Ya? Y con estos 70 millones vamos a alcanzar a cubrir la mitad de los beneficiarios que quedan. En total son más de 45, ¿ya? Y quedan todavía por conectar de los originales 26. Y en esta segunda etapa vamos a conectar a 13 familias más. ¿Ya? Y van a quedar todavía 13 pendientes, que lo vamos a hacer con una tercera etapa. Se presentaron dos oferentes a esta licitación, esto es con recursos CONADI. Don José Arturo y Arsun Torres y la constructora y comercializadora de productos Quinchao. Ambos cumplieron con todos los requisitos como de la formalidad de la licitación. Ya presentaron todo lo que se pedía, que era el formulario de la identificación del oferente, la garantía de seriedad de la oferta, declaración jurada, fotocopia por ambos lados de la cédula de identidad, certificado de informe comercial, deudas de tesorería, certificados de la mano de obra local y anexo certificado a los 1000, la nómina del personal de la obra, antecedente económico y el formato oficial de la oferta económica, el presupuesto detallado. Ya cumplen con todo, entonces pasaron a la otra etapa, que es la de evaluación. Y ahí, ¿están viendo el otro archivo o no? Sí se ve.
El informe razonado, ya. El informe razonado, bueno, siempre es la misma comisión, ya, sí. Se evalúa el precio. El más barato fue la constructora y comercializadora de productos Quinchao, con 67.760.980 de precio. Y el oferente José Arturo Yarzún Torres ofertó 69.757.815 pesos. Entonces, ¿quién obtuvo los 100 puntos, pero ponderados por el 20% que pondera el precio? Le dio 20 puntos a la comercializadora Quinchao y 19,43 a don José Yarzún Torres. En la contratación de mano de obra, José Arturo ofertó 6 trabajadores contratados por la MIL y la constructora Quinchao 5, y eso ponderaba un 25%, así que la constructora Quinchao tuvo menos puntaje, 20,83, y don José Arturo Yarzún 25 puntos ponderado. Plazo de ejecución, la constructora Quinchao presentó 82 días y don José Yarzún 73, lo que le dio más puntaje por plazo, por menor plazo, ¿no es cierto?, a don José Arturo Yarzún con 30 puntos ponderados y el otro 26,71. Evaluación de experiencia, ambos presentaron solamente experiencia en otros rubros y no en el mismo que se requería, que era de riego y de o APR. Eso se puntuó a la experiencia en otra edificación con 40 puntos. Así que ambos tuvieron 40 puntos, por lo tanto, lo que les dio un puntaje ponderado de 77,54 puntos a la constructora Quinchao y a la constructora de José Arturo Oyersun, 84,43. Por lo tanto, el oferente José Yarzún Torres, 12.203.237-K, tiene mayor puntaje entre los oferentes, con 84,43, por lo que la comisión recomienda adjudicarle la implementación del sistema de riego y uso eficiente de las aguas, licitación 3768-14-LP23, por un monto de 69.757.815 pesos, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 73 días corridos. Y ahí firma la ejecución. Ya, esto, como es más de 500 UTM, también tiene que pasar la contratación para la aprobación de ustedes. Ok, señor concejal, ahí está la exposición de la segunda etapa del proyecto de riego y uso eficiente del agua para el sector de Coen, un hecho histórico. Ya hay una parte instalada. Se va con la segunda etapa y tendríamos que hacer una tercera para llegar al final de toda la comunidad en ese sector. Por lo tanto, esto debería cambiar ya algo que han vivido históricamente los vecinos de Coem, que nunca han tenido agua como la van a tener hoy día. Si alguien quiere hacer un comentario, si no, seguimos con la siguiente licitación. Alumbrado Público Sustentable. Alcalde, Carmen. Buenas tardes. Ah, Natalia, no te vi, ahí tu mano. No es atingente a la licitación como tal, pero sí consultarle a Carmen si es que existe un compromiso de CONADI para abordar la tercera etapa, considerando que como ya se van viendo avances para la comunidad de COEM, para que también las familias puedan manejar más o menos un plazo en el cual se pudiese dar el servicio en totalidad para los vecinos. Sí, nosotros hablamos con la CONADI y ellos nos dieron dos alternativas. Que uno era que postularan a unos proyectos de riego, que había un concurso que se cerraba en mayo, ¿ya? Y solo podían postular comunidades indígenas constituidas, y lo otro era que nos pudieran dejar en el presupuesto lo que falta, que es más o menos la mitad, como 70 millones más para los 13 que faltan. Y lo que sí, se iban a demorar un poquito entre las asignaciones presupuestarias y todo, y nosotros lo conversamos con la comunidad, y ellos prefirieron esperar a que la CONADI lo asigne directamente y no postular al concurso que cerraba en mayo, porque ellos están como comité de agua, no están como organizados como comunidad indígena en sí para la operación del riego, ¿ya? Entonces era como desarmar toda la organización y postular con otra organización, y se iba a mezclar y se iba a enredar todo. Así que la misma gente prefirió esperar la asignación directa a la CONADI, que se puede demorar un poquito más, pero están conscientes y ellos mismos eligieron eso. Sí, y lo otro que tenemos nosotros, una reunión con el directora, creo que, o director, no sé, de la CONADI, agendada con ellos, lo vamos a hacer vía Zoom, no vamos a viajar para allá por alguna situación,
pero vamos a tener una conversa con ella también de apurar esos procesos para lograr la tercera etapa final. ¿Alguien más quiere intervenir? Pasamos al punto, a la letra C. Que no lo tengo acá. Francisco, ¿cuál de los dos priles? Alumbrado público sustentable. ¿Ahí está? Sí. Ya. Esto es los dos últimos FRIL que nos quedan del año pasado, digamos, que estos se aprobaron recién, que son de los recursos especiales de la DIPRES, estos que fueron para la reactivación económica, y que logramos colocar, al principio nos habían aprobado dos, y tenían que ser sustentables, ¿se acuerdan? Los FRIL verdes. Y nos aprobaron los otros dos a este año, en marzo, la verdad. Nos aprobaron por ahí. Y se licitó públicamente y licitamos dos FRIL más o menos juntos, la construcción del alumbrado público sustentable y el que voy a presentar después. Y en las dos licitaciones se presentaron los mismos tres oferentes, por si acaso. No es que estén viendo más, sino que en las dos licitaciones son los mismos oferentes. ¿Ya? Se presentó la constructora inmobiliaria HB, que es la que está haciendo la cancha de tenis y la multicancha La Bosque Verde. Se presentó el oferente Juan Carlos Soto Caicheo y se presentó una empresa Río Austral SPA. Ya, constructora inmobiliaria HB presentó una cartola del banco y no un certificado como lo establecían, por lo tanto quedó fuera base y los otros dos cumplieron con todo, que Juan Carlos Soto Caicheo y Río Austral SPA. Cumplieron con todo. Aclarar que estas bases, hasta todavía estas son las últimas licitaciones, que las bases son impuestas por el gobierno regional, nosotros no podemos cambiar nada. Esto es requisitos que pone el gobierno regional, que no obliga a ofertar de la mil. Nosotros sí obligamos cuando las bases las hacemos nosotros. Esto no, el gobierno regional no obliga a ofertar de la mil. ¿Ya? Pero a partir de este año los FRIL nuevos va a cambiar y vamos a poder hacer las bases nosotros en la municipalidad, colocar los requisitos que nosotros queramos. Ya no nos va a imponer el gobierno regional. Bueno, cumplieron con todo, ¿no es cierto? Juan Carlos Soto Caicheo, Río Austral SPA, con el formulario de identificación del oferente, la garantía de seriedad de la oferta, la declaración jurada, el certificado de inscripción vigente en municipalidad o registro de compras públicas, el boletín de la Cámara de Comercio de Santiago, el certificado bancario, ¿no es cierto?, con un saldo de al menos el 20% del total ofertado, certificado de experiencia, nómina del personal técnico, la carta GAN, la programación de la financiera de las obras, los detalles de cálculo de gastos generales directos, indirectos, propuesta económica, ¿no es cierto?, el presupuesto detallado y el formulario oficial de la oferta económica, por lo tanto, ¿no es cierto? La constructora inmobiliaria HP, como ya dijimos, no cumple con la totalidad de las bases, queda fuera de base, y los oferentes Juan Carlos Soto Caicheo y Río Austral cumplen con todo, pasan a la etapa de evaluación. Ya, en la etapa de evaluación, ya sí, se está viendo, ¿no es cierto? Informe razonado, eran 136 millones los disponibles. Don Juan Soto, por muy poquito, fue el más barato, tuvo 40 puntos, mientras que el otro, la diferencia fue mínima de precios, si se fijan, fueron como 120 mil pesos entre uno y otro. El otro quedó con puntaje de 39.96, tuve que hacerlo con decimales para que se notara la diferencia. En el criterio del plazo, Don Juan Soto ofertó 110 y Río Austral 103 menos, así que Don Juan Soto de los tuvo 14.05 y tuvo 15 puntos ponderados Río Austral, ahí ganó Río Austral,
En la capacidad económica, ambos tienen 5 puntos, ambos demuestran tener capital sobre el 20%. En el registro contratista, don Juan Soto acredita inscripción solo en mercado público, tiene un punto. La constructora Río Austral tiene 5 puntos porque presenta registro MOB. ¿Ya? Y en experiencia de la misma naturaleza y distinta naturaleza, ahí la constructora Río Austral S.P.A., por lo menos desde que estoy yo, es primera vez que postula y presentó muchos metros cuadrados de experiencia. ¿Ya? De la misma naturaleza, estamos hablando del alumbrado, presentó 3.444, digamos, metros en alumbrado y en distinta naturaleza más de 8.000 metros cuadrados también construido. Mucha experiencia, así que se llevó en total 33 puntos y por la tabla de evaluación del FRIL, don Juan Soto, que solo acreditó 100 metros cuadrados de distinta naturaleza, se le asigna 0 puntaje según la tabla del GORE. Así que sumado a los puntajes, don Juan Soto Pecho obtuvo 60,05 y Río Austral S.P.A. 97,96. Así que la comisión, ¿no es cierto?, recomienda adjudicarle la construcción del alumbrado público sustentable fotovoltaico por un monto de 135.957.500 pesos, un plazo de 110 días corrido a el oferente Río Austral S.P.A. Esto todavía está en el GORE en la adjudicación, pero nosotros, como es otra cosa la que aprobamos, que es la contratación, igual el orden de los factores en este caso no altera el producto. Y el GORE tiene ahí unos atados administrativos, así que nos dijeron que nos aguantáramos unos días, pero para avanzar, ya que esta tabla era como de adjudicaciones, lo pusimos también. Eso, con respecto al alumbrado público sustentable. El concejal le tiene la palabra en el orden que le han pedido. Aparece una mano levantada, el concejal Gallardo. Adelante. Gracias, Carmen. Gracias, alcalde, perdón. Carmen, ¿me escucha, verdad? Sí, ya. Sí, está bien. ¿Me podrías repetir el monto? 135.957.500 pesos, impuesto incluido, un plazo de 103 días corridos. Había de presupuesto 136 millones. Ya, sí, porque no. A ver, en las conclusiones, el documento que tengo acá aparece como 135.814.325. No sé si hay algún error. Es que ese es el de diversas plazas. Es que por eso digo que es similar, que no se confundan. Ya. Ya, porque si vamos a. Es que la por eso digo, aquí el informe razonado dice construcción al alumbrado público. No se van a confundir porque llegaron los mismos oferentes a la otra licitación. Muy parecido. Ya. Sí. Ya. Gracias. Bien, concejales, vamos a pasar a la letra siguiente. Creo que es la D, parece, ¿no? Sí, pero no se ve bien acá. D. Mejoramiento sustentable de diversos espacios públicos. ¿Tengo la palabra, Carmen? Sí, al tiro, estoy abriendo. ¿Se ve mejoramiento sustentable de diversos espacios públicos? Sí, muy bien, muy bien. Como digo, es casi igual. También habían 136 millones, también se presentó la inmobiliaria y constructora HB, Juan Carlos Soto Caicheo, Río Austral S.P.A., es como lo mismo, Río Constructora Inmobiliaria HB, lo mismo, presentan no cartola y no certificado, y no presenta el presupuesto detallado, incluida las partidas, falló en esas dos cosas, quedó fuera base, cumple Juan Carlos Soto y Río Austral S.P.A., cumple. Ya, y pasan los dos a evaluación, la inmobiliaria ve lo mismo, y pasa a evaluación Río Austral S.P.A. y Juan Carlos Soto Caicheo, lo mismo. Y el informe razonado. Del mejoramiento sustentable de diversos espacios públicos. Esto incorpora la plaza de armas, incorpora en la plaza de skate todo el puente que estaba medio podrido, incorpora todo donde solo cambiaron la administración anterior las puras barandas y el piso quedó todo podrido, incorpora el cambio del piso ahí en el borde, incorpora iluminación en el cementerio también. ¿Ya? Sí, aquí. Entonces, a ver, Carmen, el cementerio, la plaza pública,
La plaza del skate y la plaza de armas. Correcto. Don Juan Carlos Soto fue el oferente más barato, con ofertó 132.942.828, se llevó 40 puntos, pues era el más barato, el tope. Río Austral ofertó un poquito más caro, 135.814.325 pesos, se llevó 39.15 puntos. En el plazo mínimo, Don Juan Soto ofertó 110 y Río Austral se pedía 103, así que los 15 puntos se lo llevó Río Austral y Don Juan Soto se llevó 14.05. De nuevo lo mismo, los dos presentaron 5 puntos en el capital económico, los dos acreditan alrededor de entre 43 y 44 millones en la cuenta. Don Juan Carlos Soto acredita un punto en mercado público y Río Austral el MOP 5. Y lo mismo, la misma evaluación anterior, lo mismo en experiencia, Río Austral demuestra 3.444 en una, 8.371 metros cuadrados de experiencia en otro, Don Juan Soto solo 100 metros, y ahí es donde se produce la gran diferencia, y es muy similar, Don Juan Soto que echó 60.05 y Río Austral SPA 97.15, y ahí vienen los 8.14. Esta es la de mejoramiento sustentable y diversos espacios públicos, adjudicarle a Río Austral SPA, ¿no es cierto?, por un monto de 135.814.325 pesos impuesto incluido y un plazo de 103 días corriendo. ¿Ya? Igual que el mismo plazo del anterior. Al parecer, por lo que vimos, una constructora grande con mucha experiencia. Y como digo, esto también está en el borde, están esperando la adjudicación, pero la idea es que también se apruebe para que después, en cuanto llegue la adjudicación del borde, que nos prometieron que sería mañana, podamos hacer el contrato. Eso, señores concejales, cuatro iniciativas, la verdad que a nivel de FIL, nunca la historia de la comuna de Quinchao, de que está los FIL, se había logrado tener tanta eficiencia en la gestión de los proyectos. Tenemos una gran cantidad, si suman los que ya están, creo que tenemos más de 1.000 y tantos millones en puro FIL. Eso es buenísimo para el desarrollo de la comuna, por lo tanto estamos haciendo una gran inversión, mejorando los espacios públicos, mejorando las condiciones, iluminando lugares donde no habíamos tenido iluminación, mejorando también el riego, que es una problemática histórica de muchos años del sector de COEM, mejorando la seguridad a través de lo que son las cámaras de video y protección. Yo creo que vamos avanzando, las cámaras han sido sumamente efectivas, pero más efectivo ha sido contar con un operador nocturno que nos permita dar seguridad y apoyar a la policía en estas acciones. Así que vamos a generar la aprobación de las cuatro iniciativas presentadas. Señores concejales, concejal Oscar Gallardo. Gracias, alcalde. Primero, felicitar, ¿cierto?, al equipo de profesionales del municipio, porque esto no llega solo. Si bien sabemos que los fondos están ahí disponibles, pero esto no es apretar un botón y que automáticamente lleguen los recursos a la comuna. Así que felicitar al equipo de profesionales que tiene disponible para realizar estos proyectos que van en beneficio de la comunidad. Y, por supuesto, también, alcalde, solicitarle en el tema del sistema de cámara de video, que podamos en algún momento realizar una reunión y poder consensuar, ¿cierto?, el tema de dónde van a ir instaladas, ya que no es rígido, como decía Carmen, se puede establecer otros lugares, pero todo puede ser consensuado. Así que apruebo las cuatro iniciativas que se han expuesto en este Consejo Municipal, alcalde, que viene a beneficiar, ¿cierto?, con hartos recursos monetarios a la comuna de Quinchao. Por esto, concejal Luis Yáñez. Y alcalde, gracias. Bueno, igual felicitar, ¿cierto?, la gestión y el trabajo que está haciendo ahí por parte del CEPLAC y su equipo. Me gustaría decir, Carmen, que nos pudiera enviar, ¿cierto?, más información respecto al proyecto fotovoltaico, para que veamos, ¿cierto?, en qué punto se va a intervenir, porque tengo entendido que iba a ser isla y sectores, ¿cierto? Y me gustaría tener esa información, así que si nos podría enviar esa información sería ideal. Sí, alcalde, obviamente apruebo estas cuatro iniciativas. Muy bien, concejal Yáñez.
Concejala Natalia Altamirano. Gracias, alcalde. Bueno, en virtud también al trabajo que ha realizado el equipo de la comisión, obviamente de todos quienes se han sumado a estas iniciativas desde las formulaciones para la postulación y ya en el cierre de este proceso, agradecerles también el compromiso. Y por supuesto que esto van a ser avances importantes para la comuna, sobre todo en la recuperación de espacios públicos, pero también en la recuperación de estos mismos espacios también hacia la seguridad, porque sabemos que hoy día hay una problemática en nuestra comunidad en torno a la seguridad, al tema sobre todo de tráfico o microtráfico de drogas que afecta a quienes son los grupos más vulnerables, como son nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas. Así que no solamente la infraestructura contribuye a la recuperación de espacios, también otras iniciativas, y yo creo que también debemos tener en consideración en el momento que abordemos el presupuesto 2024, lo que usted planteaba, de que necesitamos también personal para la jornada diurna de la operación de cámaras, porque hemos visto que ha habido una buena respuesta de apoyo a carabineros con esta iniciativa del municipio, y que también le da una especie de tranquilidad a la comunidad, de saber que hay respaldos a través de cualquier ilícito que se pueda dar en la comunidad. Así que por ello también apruebo estas iniciativas que los cuales hoy día hemos conversado. Gracias, concejala. Concejal Alfredo Angulo. Señor alcalde, apruebo esta iniciativa y también, como lo decía la colega, fijarnos bien en el tema de las condiciones laborales que van a tener los operadores de las cámaras. Ver también que tengan sus días libres, porque igual algunos están ya bastante, ya cuanto se llama, medios complicados ya y superados ya con tanto trabajo. Así que apruebo las cuatro iniciativas, señor alcalde. Ok, concejal. Okay. Dejo al concejal Aritis Cárdenas. Gracias, alcalde. Primero que nada, darle las gracias al equipo técnico, ¿no es cierto?, liderado por Carmen. Son iniciativas sumamente importantes para la comuna. Así que apruebo también, señor alcalde. Muy bien. Alejandra Lincovil. Hola, buenas tardes. Escuchando la exposición de Carmen Gloria, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se expuso y felicitar también la labor que logran hacer a través de todas las sugerencias que se han hecho a través del Comité también de Seguridad, que es muy importante, así como lo mencionaba la colega Natalia, la seguridad de nuestros adolescentes, niños. Es muy importante, sobre todo en el tema de microtráfico que está ocurriendo en la comuna. Así que, apruebo, señor alcalde. Muy bien. Lo otro que hay que decir, como Alejandra y Aristi participan en el Comité de Seguridad también, en el sentido que efectivamente aquí la lucha de todos los que están aquí en este Consejo Municipal, los funcionarios, es tratar de desbaratar todas estas redes que hoy día están en la comuna de Quinchao, que están enfermando a nuestros niños, que están colocando complicidad, que están colocando mucha pena a las familias en general. Y acá hay un trabajo que tenemos que hacer todos, desde el Consejo, desde la Municipalidad, desde los colegios en general, sumar esfuerzos con Carabineros y otras instituciones para que pudiéramos decir en algún momento dado que estamos luchando fuertemente para que esto no siga sucediendo. Yo creo que este tema de disuasivo, como son las cámaras, nos va a permitir, como ya lo está haciendo, poder mejorar. Y como decía Alfredo, efectivamente la idea es que podamos generar un tercer turno que permita una rotación entre los trabajadores, entendiendo que trabajar de noche y siempre también tiene las complicaciones. Y lo otro que también hay que decir, que no lo planteó Carmen, pero la comuna de Quinchao está dentro de las comunas con mayor ejecución en el FRIL. Y no sé si puede decir, Carmen, antes que voy a dar mi voto de aprobación, se aprueba en forma unánime estas cuatro contratos de proyectos de inversión local y que efectivamente van a inyectar más de 410 millones de pesos a la comuna de Quinchao en promedio, pero es dinero que ya vamos a tener, como tuvimos la semana pasada también, la inyección que van a ser de más de 400 millones para los jardines infantiles, y vamos a seguir con otras obras que van a seguir inyectando. En este año y medio pasado, más de 11 mil millones de pesos a la comuna, así que una tremenda inversión que yo creo que hay que analizar, que no se ha dado tan fácilmente durante muchos años en la comuna de Quinchao. Carmen, sobre la ejecución de los FRIL.
Sí, bueno, es súper importante porque tuvimos reunión, nos citaron en ANCUD, a reunión de los FRIL, cómo va a seguir en el futuro y este año, y el proceso empieza el 15 de junio, pero ya no me hace rígido, como era antes, que eran fechas súper puntuales de presentación, de revisión, de aprobación, sino que se abre y va a ser como un proceso muy abierto, en donde se va a premiar a las comunas que tengan buena ejecución. Va a partir de una base, pero igual hay restricciones. No le van a dar ningún FRIL, por ejemplo, a ninguna comuna que tenga su FRIL del 2021 hacia atrás sin terminar, ¿ya? Y también a los que no tengan todos sus FRIL tradicionales contratados al 30 de mayo. Y hasta ese día, los únicos que cumplíamos requisitos para que nos den FRIL era en Chiloé, solo que en Chiquinchao. Todo el resto tenía problemas con proyectos de antes del 2021, sin ejecutar, sin contratar, y con los FRIL tradicionales también del año pasado sin contratar. Así que van a ir con criterios de eficiencia de gasto del gobierno regional entregando FRIL. Así que esperamos seguir así con una buena ejecución, con buenos contratistas, porque eso significa que en la medida que nosotros sigamos así, podemos ser beneficiados con mayor cantidad de FRIL que el resto de las comunas. Así que hasta el momento, o sea, hasta ese día era solo Quinchao y Kempchi que no tenían problemas para presentar FRIL y adjudicarse nuevos proyectos. Y se espera que el proceso se abra el 15 de junio y vamos a tener como hasta fines de octubre, noviembre, como para tener los proyectos técnicamente recomendados, porque igual el gobierno se quedó un poquito corto y plata este año, entonces la idea parece que es que se recomienden este año, pero que recién ellos hagan gasto el otro año, entre que lo dejemos recomendado, entre que lo contratemos y empiece el primer estado de pago. La idea que ellos tienen es que se genere a partir de enero los pagos, porque están un poco complicados con la caja del Bore, ya que los proyectos igual han subido mucho de costo y tuvieron mucho aumento de obra, así que se quedaron un poco sin caja para este año. Pero así como vamos, tendríamos, digamos, nos premiarían por la eficiencia en la ejecución de los FRIL, así que una muy buena noticia. Punto número 2 de la tabla, presentación y sanción, certificación de costo de operación y mantención de la escuela de Alao. Dejo ahí a Carmen para que se ponga sobre este proyecto que lleva, la verdad que ha sido una historia bastante larga este proyecto. Carmen, dejo la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, este proyecto más complejo que hemos tenido, que nos ha costado sacar debido a que fue presentado con un diseño, digamos, que no cumplía con la normativa, y a veces es mucho más difícil arreglar un proyecto que está mal hecho a hacer un proyecto nuevo. Y está conectado también Harry Alvarado, que es el profesional que lleva este proyecto, pero ya con ahora este año y en un par de meses deberíamos sacar por fin el RATE, la recomendación técnica de RS. Tuvimos que modificar durante todo el año pasado el diseño y tuvimos que hacer todo de nuevo, el permiso de construcción y todo de nuevo. Y además tuvimos el problema que el proyecto anterior estaba con permiso de construcción, pero no teníamos el cambio de subsuelo hecho y tuvimos que hacer todos esos trámites que faltaban. Y ahora por fin hemos sacado el permiso de construcción con el nuevo programa arquitectónico que aprobó el Mineduc, porque es bastante distinto al que se había presentado la administración anterior y que no cumplía con la normativa. Y ahora tenemos aprobado el programa arquitectónica, tuvimos que hacer la arquitectura, la ingeniería y las especialidades todas de nuevo, la eléctrica, la de calefacción, la de agua potable, alcantarillado, todo. Y volver a presentar todo y también ingresarlo y hacer el cambio de suelo, como ya dije, a la dirección de obras, y ya tuvimos hace poquitos días el permiso, pero nos piden actualizar los costos de operación y mantención como renovar el certificado, porque el certificado lo que está es del año pasado, y como ya pasamos al 2023, nos piden actualizarlo para el proceso presupuestario 2024. Si lo sacamos antes y existe disponibilidad presupuestaria, se puede adelantar para el 2023. Ya, pero si no, esto va a quedar en el presupuesto gobierno regional 2024, sí o sí. Y aquí es la carta tipo, pero como estamos por Zoom, puede el secretario municipal, si esto ustedes aprueban a favor, certificarlo igual y adaptamos este formato a que lo firme el secretario municipal y no lo firme cada uno de ustedes.
Y dice, carta de compromiso del Consejo Municipal de Operación y Mantención, René Álvarez, ¿no es cierto? Y su honorable Consejo Municipal con domicilio legal en la Munate 018, la ciudad de Chao, declaran y certifican estar en conocimiento del proyecto. Declaran y certifican, declaran y certifican en conocimiento del proyecto Reposición Escuela Rural de Alao, Comuna de Quinchao, código VIP 427-221-0, que se encuentra postulado al financiamiento FENAR presupuesto 2024. Y ahí aparecen todos los costos de operación, que son los que el sectorialista y el encargado del proyecto ha calculado, que son las remuneraciones, esto es anual, materiales de oficina, insumos, materiales de aseo, electricidad, agua, calefacción, insumos, repuestos, accesorios computacionales, después costo de mantención, mantención de techumbres y aleros cada 5 años, pintura exterior cada 5 años, recambio de artefactos sanitarios cada 10 años, reposición y mejoramiento real, alcantarillado y agua potable cada 5, revisión de instalaciones eléctricas cada 5 años, mejoramiento del piso cada 5 años, mantención anual genérica. Y dice, en tal sentido, la Municipalidad de Quinchao se compromete a financiar los costos de operación y mantención de dicho proyecto una vez que se encuentre ejecutado. Se emite la presente carta de compromiso, objeto de juntarle a los antecedentes de la postulación. Ya, ahí él declaran y certifican. Ahí estaba repetido. Ahora sí, lo corregí. Eso es, como digo, es como lo mismo que ya habían aprobado la vez pasada, pero ahora tenemos que actualizarlo con esta fecha para el proceso en que estamos. Y esperamos ya sacarlo en un par de meses. La recomendación técnica del proyecto, que igual tiene un costo alto para la cantidad de niños que es, pero eso tenemos que dejárselo al gobierno regional en manos, digamos, si lo aprueban o no lo aprueban. Nosotros, nuestro trabajo es hacer el proyecto, tenerlo recomendado para que le puedan colocar financiamiento. Esta es una escuela que va a tener 550 metros cuadrados aproximados, son 27 niños y el costo va a ser más de 2.000 millones en la construcción. Eso. Señores concejales, el proyecto en términos reales, como fue una copia de un proyecto anterior, como es la escuela de Caguach, las normativas van cambiando y en el tiempo que se tomamos este proyecto, la verdad que nos dimos cuenta que tenía grandes problemas de diseño y por lo tanto prácticamente tuvo que hacerlo de nuevo. Entonces toda la inversión que se hizo en su momento no sirvió de nada. La asesoría técnica, por lo tanto, hoy día estamos volviendo a poner en valor, entendiendo que la escuela de Alao lleva una cantidad de años y que requiere ya contar con una escuela digna para los estudiantes. Vamos a hacer todo lo posible después de sacar la recomendación social para que el gobierno regional pueda en su momento aprobar este proyecto y poder darle una escuela digna a los niños y niñas de profesor y co-docente de la isla de Alao. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre este tema de los costos operacionales, que es una iniciativa que siempre se levanta. Dejo no sé si Natalia o Oscar, uno o los dos está primero. ¿Natalia? Gracias, alcalde. Mi consulta es, bueno, por la proyección que establece este proyecto. Como bien señalaba usted, prácticamente hubo que hacerlo de nuevo. Y ahí ya tengo la primera consulta referida a este diálogo que se está estableciendo con el Ministerio de Educación para que se haga una obviedad a la nueva normativa sobre el séptimo y el octavo, ya considerando las condiciones territoriales y lo que implica también generar un establecimiento que en realidad no va a tener la cobertura que nosotros quisiésemos para la isla y que la comunidad de la isla de Alao también está acostumbrada, que es parte, ¿no es cierto?, también de su quehacer. Y lo otro, en relación a este proyecto, nosotros comprometemos, ¿no es cierto?, estos compromisos, que sabemos que todos los proyectos deben ir así, pero en el proceso de la transición, del traspaso de corporación a los servicios locales, este compromiso que pasa, porque considerando que hoy día, lamentablemente, los servicios locales en muchos de estos aspectos no están llegando a las escuelas, si nos vamos a quedar con el compromiso igual, o una vez el traspaso, esto ya no se consideraría. No, cuando se logra el traspaso, Natalia, se extingue la responsabilidad nuestra. Eso es así. Lo que pasa es que hay un traspaso de lo que es la propiedad, de los bienes que se están, y por eso tenemos que hacer algunos alcances en algunas islas y sectores rurales donde la infraestructura es mucho más allá de la necesidad de la escuela, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, es
Ilín, donde vemos que incorporar ahí varias obras que tengan que ver con el desarrollo del Ilín, pero dejarle a la escuela sí un espacio considerable para que puedan desarrollar toda la actividad y sus proyecciones. ¿Mm? Pero eso se extingue con la responsabilidad del traspaso, Carmen, porque hay una que tiene que ver con los bienes y otra que tiene que ver con la decisión correcta ya de traspasar todo. Eso. ¿Concejal Gallardo tiene la palabra? Faltaba una consulta, alcalde. Ah, ya. Sí, era con respecto a... Perdón, ¿eran dos consultas, concejala? ¿La otra cuál era? Sí, Carmen, sobre el séptimo y octavo. Ah, sí. Según lo que nos dijo el secretario de la Corporación, Pablo Yáñez, eso se podía ver después porque en realidad la escuela, el diseño es bien grande y contempla una sala más, pero lo tuvimos que colocar como para otras actividades, justificarlo, porque no nos permitían. Entonces en esa sala más, que es para otras actividades, lo que nos dijo Pablo Yáñez después, que se podía pedir una autorización especial una vez construida para seguir operando con el séptimo y octavo. Gracias. Eso es así, pedimos la autorización y ya hoy día nosotros hemos puesto en toda la mesa la nueva aplicación que tiene esta ley del 6 más 6, que en términos reales volver como a la educación antigua de 6 años de básica y 6 años entre media, y que de alguna forma va a producir una complicación, especialmente en los sectores rurales e islas como nosotros, donde podría significar que los niños tengan que venir más pequeñitos a los internados, y la verdad es que no estamos en acuerdo, sino que lograr que efectivamente con alguna autorización se haga la salvedad de entender el territorio. Eso. No sé si alguien más quiere intervenir. Señores concejales, vamos a votar la presentación y sanción. Dejo en votación, concejal Oscar Gallardo. Alcalde, apruebo, ¿cierto?, la carta de compromiso para la operación y mantención del proyecto de reposición Escuela Rural de Alao. Concejal, ¿votó el concejal? Sí, apruebo. Concejal Luis Yáñez. Alcalde, apruebo la carta de compromiso para la operación y mantención de la reposición de la escuela a la O. Correcto. Concejala Altamirano. Tomo conocimiento de este compromiso y por supuesto también apruebo esta carta con todo lo indicado. Correcto. Concejal Alfredo Angulo. Alcalde, apruebo la carta de compromiso para avanzar en este gran proyecto de la Escuela Lago. Gracias. Concejal Aristiz Cárdenas. Alcalde, también apruebo la carta de compromiso para la Escuela Rural de Lago. Gracias, concejal. Concejala Alejandra Lincovil. Apruebo la carta de compromiso para la reposición de la Escuela Lago, señor alcalde. Con voto del alcalde, aprobación unánime de lo que corresponde a los costos de operación y mantención del proyecto de reposición escuela de Alao. Gracias. Pasamos al punto número 3, que en términos reales tiene que ver con ponernos de acuerdo con la sesión del consejo, entendiendo de que hay una problemática por algunos concejales que viajan a otra parte de la comuna, creo que van a una comisión en alguna parte. ¿Alguien podría explicar eso referente a ese tema para poder tener la claridad? ¿De los concejales que viajan? Señor alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Ya, Alfredo? Sí, efectivamente, yo ya me encuentro en la ciudad de Valparaíso, ya que el día miércoles 7 a las 12:30 se gestionó una audiencia con la Comisión de Educación del Senado, en la cual los gremios y también asistentes de la educación y colegio de profesores van a estar presentes en esa audiencia. Ok.
Por lo tanto, entendiendo que ustedes están fuera, Alfredo, que más está la Alejandra, que por un tema también de salud, Alejandra está fuera de Chiloé, por su pequeño, y concejal Gallardo creo que también participa, no sé, don Luis Yañez, también participa de esa actividad. Don Aristides, Natalia, preguntándole a todos acá. No, alcalde, por mi parte la convocatoria fue muy sobre la marcha y tengo compromisos laborales que no puedo interrumpir. Ok. ¿Concejal Yañez? Yo tampoco, alcalde. No, alcalde, no. Estoy dentro de la comisión y no. Tampoco por razones laborales no puedo participar. Correcto, entonces participaría concejal Angulo, concejal Alincovil y concejal Gallardo, así entiendo, ¿no? Sí, alcalde, correcto. Y la colega Alejandra Alincovil también, que también dijo que podría asistir dentro de... Si tiene, está bien, dijo, podía decir también. Seríamos tres. Sí, sí. Ok. Francisco, ¿cómo funcionamos este tema? ¿Referente a los quórum del Consejo? O sea, la sesión que está programada mañana, la única manera de poder modificar la fecha es con acuerdo Consejo. Y respecto al quórum, en este caso, por lo que acaban de comentar, no habría quórum para la sesión si hiciera la de mañana, porque solamente habrían tres concejales. No habría mayoría. Correcto. Tendríamos que... acordar en este momento cambiar la fecha. Ver la fecha de la sesión del día de mañana y ver las siguientes, si se mantienen o no. Dejarlo para la próxima semana o si no, correrlo para la próxima, para la última. Claro, dejar 13, 20 y 27, los próximos. Vamos a pasar esta semana. Concejales, especialmente a los que no viajan, dejemos pasar esta semana y retomamos normal la próxima semana el Consejo. ¿O tenemos que tomarla al tiro, Francisco? No, hay que tomar el acuerdo al tiro. Habría que definir que las sesiones de este mes, según lo que usted menciona, serían el 13, el 20 y el 27. Los próximos tres martes que vienen. Concejal Gallardo, pide la palabra. Sí, alcalde, me parece prudente que podamos dejar este consejo para la semana que se mencionaron, para los días 13, 20 y 27. El orden, bueno, de lo estructuran ustedes, pero a mí me acomodan esos días, alcalde. 13, 20 y 27. Sí, lo que vamos a hacer, vamos a retomar la última semana, la del 27, que no teníamos consejo, lo vamos a retomar para cumplir con las tres sesiones. Por lo tanto, eso deberíamos votarlo ahora. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Alguno que tenga alguna observación? Si no, lo votamos. Por mi parte, alcalde, estoy de acuerdo. Ya. ¿Concejal Gallardo? Alcalde, apruebo la modificación de los consejos municipales para el 13, 20 y 27. ¿Concejal Yáñez? De este mes. Alcalde, apruebo la modificación de los consejos para el día 13, 20 y 27. Concejal Altamirano. Aprobó también la propuesta de reprogramación de los consejos para el 13, 20 y 27 de junio. Concejal Aristicardia ya lo planteó, pero me gustaría volver a escucharlo para que quede dentro de la grabación. Apruebo también, señor alcalde, para el día 13, 20 y 27 de junio. Me salté, Alfredo. Disculpa, Alfredo. No se preocupe, alcalde. Apruebo, señor alcalde, la reprogramación de los consejos municipales. Alejandra. Alejandra. Apruebo, señor alcalde. Apruebo los cambios de consejo municipal. 13, 20 y 27. Con la aprobación del alcalde, aprobación unánime de modificación de fechas de consejo, señor secretario, para que quede en acta. ¿Qué concejales? Estamos por cerrar la sesión del consejo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Cuídense, que les vaya bien a quienes viajan. Así que estamos ahí conversando. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias.